que ver con la casualidad, tiene que ver con un montón de situaciones. Pero el remate de Somoza, de taco la toma González, el estadio enmudecido. Gana Lanús de arranque nomás 1-0. Señoras y señores. ¿Cómo es la canción? Sáquense la camiseta, es la hinchada que juega mejor. Ah, la flauta. Señoras. Ahora vuelve Araujo. Pero se animó, vio que esta franja no estaba ocupada por hombres de River. Mense que es Carbonero. Matías, Craneviter. ¿Qué lo tiene Craneviter? Craneviter tiene 20. Sacando la pelota Fabro. Puede quedar a vivir en River con ese puesto, me parece. Y la gente canta que se vayan todos. El centro de Carbonero. Allí hay arco. River no juega. Ah, la anterior. Ah, los habilita claramente. Muy bien. Tenía razón el juez de Lanús. De Lanús, primero internacional. El tema es el número de la derrota, los goles de la derrota. Hay una bronca con los jugadores. Tremendo. De parte del hincha. Señoras y señores, Lanzini golea Lanús 3-0 de visitante. ¿El resto lo entiende? Yo sabés que me pregunté el otro día, no estoy hablando de la figura, que siempre es Barovero en este equipo. Llamativamente, si vos repasás, vos fíjate que Estudiantes tiene a Verón todavía, ¿no? La gente de Boca se recuesta en Riquelme. River no tiene con quién identificarse. Por algo lo elige Sabela, ¿no? Pasalo, Jorge, pasalo. Sí, es cierto, señor, que tienen prioridad los jugadores que actúan afuera, pero ha hecho un buen reconocimiento de Somoza Sabela. Pero allí no llega. Que Lanzini, que Menseguez. Allí está el Rayo. ¿Lo silbaron a Menseguez o River están silbando? No, están silbando ahora todo el equipo, ¿no? Pero justo que la tocó el Rayo empezó.